metemos una salida de pesca con gente de Buenos Aires. Vamos a ver qué pasa con el tema de los urus, si realmente están picando. Vamos a ver a los dorados, darle con todo. Así que vamos con todas las expectativas. Vamos llegando al club. Los muchachos nos van acompañando allá atrás. Allá viene. Y bueno, como siempre les digo, muy buen fin de semana para todos. Y espero que tengan una buena jornada. Nosotros también tengamos una buena jornada. Así que le vamos a estar mostrando las fotos y los videos próximamente. Apenas nos tengamos. Un abrazo grande, gente. Vamos, papá. Peleando con un doradito. Mirá. Le voy a regalar un salto. Mirá. Viene cruzado con una caña. Viene cruzado con esto. Mirá. Qué bestión. Qué bestión, loco. Y no le puedo aflojar porque se me va ahí. No, no le aflojo. No está enredado ahí. Mirá. Mirá como arriba, mirá. Qué dorado, boludo. Las tres cañas. Uy, son chiqueras. Mirá. 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 Esperá, portame ahí. Mirá. Mirá el lomo que tiene esto, mirá. Los colores que tiene esto. Es impresionante. Aparte es fundamental que se oxigene bien el pescado antes de irse. Mirá. Mirá, tiene una gana de irse, bárbaro. Y ahí se va ahí. Vamos, papá. Vamos. Mirá. Mirá, papá. Gente, les vamos a presentar acá a unos amigos míos que vinieron recién llegados de Buenos Aires. Acá les voy a decir un nombre: Pablito. Hola, y yo acá, soy Marcos. Marcos, venimos en busca de surubís y dorados. Acá tenemos las cañas plantadas. Como se ve, en la espera tiramos dos con cascarudo, dos con anguila. Son las 7 y pico de la tarde ya, ya está cayendo el sol en estos lugares que son impagables. Y bueno, vamos a ver qué pasa. El viaje, ¿cómo anduvo? Perfecto. Mirá, ya se prepararon el equipo de mate, acá los muchachos. Vamos, perfecto. Todo perfecto. Así que tomaremos unos matecitos, a ver si tenemos algún surubí ya de temprano. Y ya nos vamos apostando para la noche. Le vamos a mandar un saludo grande para la gente del pescador, para Gabriel. Le vamos a dedicar este programa para él. Así que les mando un saludo grande y buen fin de semana. Muchachos. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165-577148 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Bueno, vamos
a hacer una renovación de stock en el pez gordo. El problema es el siguiente. Le voy a mostrar un detalle del stock. Un detalle de pintura. El tema es así. Hoy le voy a presentar dos cañas que valen 3.000 pesos cada una. La promoción va a ser el siguiente. Por ejemplo, vamos a hablar de la varilla. Esta es la Warrior. 2 metros 40, mango de Eva, portarril, excelente pasahilo. Es la modelo número 1. La modelo número 2, también dos tramos. El Eclipse, 2 metros 40, color amarillo, buen mango, excelente portarril, excelente terminación. La promo de esta semana va a ser tipo outlet. Se van a llevar las dos cañas indestructibles, irrompibles, para exigirlas 100% para todo tipo de pesca variada. Las dos cañas de 2 metros 40, escuchen, en 4.000 pesos. Y seguimos de oferta como va a venir todo el año 2021. Nos vemos, nos vemos. Bueno, papá, muchacho, qué doradito. ¿Cómo empezamos la noche? Empezamos la noche con algo que ya después se lo vamos a contar. Con el amigo acá, mirá, ¿qué tal? Mirá qué pedazo dorado, qué hermoso tronco. Vamos a hacer la devolución. Esto se lo vamos a dedicar a Willy Pesca. Willy, la semana que viene, este te lo dejo para que lo saques vos. Mirá qué pedazo dorado. Vamos a hacer una devolución de este dorado que está súper, pero súper activo. Mirá. Mirá cómo está este dorado. Mamita querida. Qué pedazo dorado. Qué pedazo dorado. Esto es Villa Constitución, Santa Fe, con los chicos acá de Buenos Aires que vinieron a probar suerte, a veces había algún suru, pero los dorados están a pleno. Mirá, está más activo que nunca. Muy, muy activo. También se lo voy a dedicar para la gente de Norfish, San Nicolás, que me provee de la ropa. Ahí va. Ahí va, papá. Ya. ¡Vamos, papá! ¡Vaya nomás! Buena. Muy bien, muy bien. Bueno, papá, ¿qué tal? ¿Cómo se ve esta postal? Vamos a hacer la devolución lo más rápido posible, recién los... Hicimos una fotito rápida, ahora vamos a ir al agua. Uno, ahí se va. Ya. ¿Cómo está? Ah, para. Cansadísimo. Ahí estamos. Primero. Vamos con el segundo. Vamos con el segundo.
cargarlo cuando vos quieras. Y ahí se va. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, fly cast, pike cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359 o en Facebook, Let the River Run Villa Constitución. Mortal, masa para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pez rey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua, actúa como la ceba más infalible, abarcando una mayor zona de pesca. Teléfono 011-263-98743, Facebook Mortal Masa para Pesca. Pedila, no te vas a arrepentir. Estamos en la Laguna de Monte, este hermoso espejo ubicado a 105 kilómetros de Capital Federal. Se accede por Ruta 3 y nos encontramos en la compuerta entre esta laguna y Las Perdices, donde se encuentra Gilberto Iroz, que alquila embarcaciones de pesca. Y bueno, agradecemos este relevamiento a Ariel, del Facebook El Pescador Enmascarado, quien gentilmente nos acerca estas lindas imágenes. Un día fresco con viento, salieron a relevar en cuanto a la pesca de pejerreyes y por suerte tuvieron unas muy buenas respuestas. Una alegría volver a tener una opción tan cercana con pesca de pejerreyes de cara a esta próxima temporada 2021. Y bueno, también por supuesto en el verano, el que quiera optar por pesca de tarariras o de carpas es una alternativa muy a tener en cuenta, ya que se están dando lindas pescas, sobre todo con muy buenas tarariras. Y bueno, así que lo dejamos que disfruten con estas imágenes y esta linda noticia de la vuelta de pejerreyes en la Laguna de Monte. Mira el matunguito que tiene Monte. Qué lindo matungo, Gilberto. Hermoso, ¿eh? Espectacular. Un día espectacular el Monte. Hermoso matungo. Felicitaciones. Del grupo. Monte, miren qué pescadito. Ahora, en vivo, el martes. Acá Gilberto me dijo que venga, que Monte está bueno y no le erró. Mirá qué pescadito que tenemos. Impresionante. Hoy es martes, muchacho, y me vine. Al que viene. Viene el pilotín. Qué grande Gilberto. Qué grande Gilberto, bien, ¿eh? Un pecadito de Monte. Impresionante Gilberto, hermoso.
Bueno, muchachos, martes 12 a la una planchada, San Miguel del Monte. Entramos con Gilberto Iroz, que alquila botes acá en la laguna. A la mañana, con viento, hicimos una pesca muy, muy, muy entretenida. Ahora se planchó. Y bueno, y lo que pasa siempre, cuando está planchado, el peje no aparece. Pero hoy a la mañana algunos se sacaron. Y algunos muy, muy, muy lindos, la verdad. Pescado que no le puede enviar nada a ninguna laguna. Hay unos portes espectaculares. Son las 3, no, las 13 horas. La 1 de la tarde. Me parece que ya vamos por terminada la jornada. Acá con Gilberto. Manda un saludo, Gilberto, a los muchachos. Muchachos, los espero. Acá Gilberto alquila botes. Muy cómodos. Para poder entrar. Y la laguna está hermosa realmente. Y buen pescado. Lindo pescado. Tigre, el Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta, o comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Nuevos señuelos Renzo Cabrera, especialmente diseñados para la pesca de dorados y tarariras. Existen en todos los formatos, colores y modalidades. De superficie media agua y profundidad, construidos con excelentes materiales de madera o de poliuretano. Comunicate al teléfono 3582 407515 o visita el Instagram lures-renzo-cabrera. Novedades en Payo Argentina, nuevo señuelo Tigra para la pesca de dorados y surubíes. Señuelos Candy Crank y Chitara, especialmente diseñados para la pesca de tarariras. Remeras urbanas 100% de algodón con excelentes diseños. Comunicate al 11 57 61 50 47 o al 11 66 07 7172 o en Facebook Payo Argentina. En Berisso, el guía Oscar Creo te invita a pescar toda la variada de verano. Bagres de mar, corvinas, bogas y dorados.
Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 70 a los mejores lugares de pesca. Comunicate al teléfono 2214 18 0559 o visita el Facebook Oscar Creo. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. Acá lo tenemos a Marcelo Maco Huequi de Pesca y Aventura, a quien agradecemos el material. Una jornada de pesca en Mar Chiquita bastante complicada porque arrancó con fuertes vientos del oeste y lluvia. Recién a las 14 horas pudieron ingresar a la laguna. La misma se encuentra muy baja, hay bochones por todos lados. Salieron a pescar junto a Matías Elías, que tiene un deslizador. También aprovechamos para mandarle un abrazo a Matías. Y bueno, a pesar del mal día que les tocó, hicieron una pesca excelente de lisas. En cualquier otro lugar, con este problema climático, seguramente no hubieran tenido éxito. Pero aquí en Mar Chiquita, este paraíso de la pesca deportiva, es algo totalmente distinto. Hay tanta lisa que igualmente, si se la sabe buscar, pican. Y por eso contaron con los servicios de Matías. Encarnaron con la panza lisa coloreada de roja, purpurina y un picapés. Bueno, la clave es lanzar bien lejos. Nos contaba Marcelo que para poder salir a navegar hay que ir siguiendo la marca de palos. Está muy baja la laguna,
y por lo tanto es complicado. Estuvieron relevando la zona de la isla, unos 1500 metros del pesquero, y en cuanto a los aparejos, emplearon líneas de 3 boyas aceitunas con una bajada prácticamente nula, ya que se ata un mosquetón al anzuelo. Y en cuanto a las carnadas, por supuesto, como siempre, corazón de la lisa, teñida de rojo. El pique no fue franco, tomaban como desconfiadas también que el día no acompañó con vientos con ráfagas de hasta 50 kilómetros. Igualmente lograron una excelente pesca, muchas lisas, hay de muy buenos tamaños. Lo que yo llamo este paraíso de la lisa, prácticamente uno de los mejores pesqueros de esta especie en la Argentina. Así que les recomendamos visiten junto al guía Matías Elía, que bueno, hace muchísimos años que está ofreciendo sus servicios en este lugar. Así que bueno, agradecemos a nuestros amigos, a Marcelo de Pesca y Aventura y a Matías por este excelente material. Masa para pesca fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca. También líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variedad de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011-2639-8743 o en Santa Fe a Raquel Vieira 0342-1542-14600. En Facebook, Masa para Pesca Mortal. You're in the shadow to my life.
Carranza Pesca te invita a pescar en el paraíso del pescador, San Blas. Cuenta con embarcación de 20 metros lora totalmente equipada y alojamiento de primer nivel. Comunicate al 02920-499-258 o en Facebook, Carranza Pesca Turismo. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Food. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11-312-25-554 o por mail aeropesca@hotmail.com. Si querés pescar pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. Acá estamos en el Club de Pescadores de Buenos Aires. Estamos invitados a cubrir el evento de las 16 horas de pesca, donde participan los clubes más importantes de la Argentina. Así que mucho tiempo de pesca realmente. Nosotros venimos a relevar un poco al mediodía. Agua alta, mucho viento del oeste. Vamos a ver cómo se comporta la pesca. Esperamos traer unas lindas imágenes. Este es iniciando el punteo, por lo menos para arrancar la... ¿Suma ese? Todos. Yo sé que uno, mirá cómo sería que no me di cuenta que estaba clavado. La mitad de ese era. ¿Vos me preguntaste? Sí,
moto. Claro, es una batería de moto, es una mano montada, menos de 15 centímetros vale 2 puntos y después de 5 en 5 vale un punto más. Sí, pero sí. El torneo en sí, el ganador de acá lleva un premio o su moto. Claro. No, 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 eso lleva un premio, es una compra de moto. No es que se junta a esa acumulativa con otro. Son dos rotaciones de media hora cada uno. Ahora él pesca la primera, después pesca otra de media hora y después la segunda. Una hora cada uno. ¿El sonido de la charla? No, se rompe, se pasa a otra gatera. Ves que están con número, bueno, se cambia de gatera. ¿Cómo puede saltar a esta? Ahora termina esta rotación y él pasa de esta gatera, pasa a la siguiente. Después termina ahí y yo voy a otra gatera. Está perfecto. ¿No te puedes encontrar en un lugar? No te puedes quedar en el lugar, está toda la rotación, ya está toda armada de la rata. Muy bueno. Genial. Bueno. Mucha suerte, che. Bueno, gracias. Nos vemos, gracias. De 15 centímetros vale 2 puntos. Después, cuando pasa de 15 centímetros, son cada 5 centímetros un punto más. O sea, el de 16 vale 3 y el de 20 vale 4. Y la idea es sacar cantidad y no tamaño. La idea es. En el caso de ustedes. Claro. Tamaño, cuando hay muchos chicos, preferible ser al chiquito. Por eso se usa. Sí. Y los anzuelos. Sí, a ver. Mosquita. Y hay más chicos, ¿eh? Ah, bien chiquito. ¿Y la mosca para encarnar, cómo estamos? El tema son los dedos. Bueno, ¿dónde sentí que clavó? La salada grande de Madariaga pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión Lagaví.
entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer, todas las carnadas, importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592 o al 11-744-0602. Facebook Andrés Fonseca. Nuevas boyas Puyem, de poliestireno expandido de alta densidad. Boyas para pesca de pejerreyes en todos los formatos, tamaños y colores. También boyas Plop para pesca de tarariras. Comunicate al teléfono 11-66-56-6379 o visita el Facebook Boyas Puyem. Marketing digital, gestión de redes sociales para aumentar ingresos y clientes, creación de contenido, creación y manejo de página web, campañas publicitarias, atención al cliente y muchas cosas más. Comunicate al teléfono 116-321-7443 o seguime en Instagram como Luli López M. Nueva indumentaria Chacas para el aire libre y la pesca deportiva con diseños propios o personalizados. Con telas certificadas y autorizadas para este tipo de actividad. Diseñadas con filtro UV, antiarruga, hipoalergénicas, antibacterial y secado rápido. Existen prendas para hombres, mujeres y niños. Envíos al interior y a Latinoamérica. 100% industria nacional. Nombrando el programa del pescador, tenés un 10% de descuento. Y además, diseños personalizados gratis. Comunicate al WhatsApp 11 22 77 55 59. Comenzamos un nuevo año y Revista El Pato te sigue acompañando en las vacaciones con un material increíble. Pescamos grandes dorados en el Paraná Inferior y también en Itatí. Además, caza mayor y menor, apertura de pesca en la Patagonia, pesca y turismo en Córdoba, pesca de dorados y tarariras en Arocena, novedades y mucho más. Revista El Pato de Enero, con notas y relevamientos exclusivos. Pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la edición digital de www.revistaelpato.com. No te la podés perder.
acá para organizar todo. Y la verdad está saliendo todo muy muy bien, muy lindo. Y estamos muy contentos. Bueno, ganas de trabajar tenemos, así que le vamos a poner todo. Como dijiste, Lito dejó la vara muy alta, así que vamos a tener que trabajar mucho para estar a la altura, pero creo que podemos, creo que vamos a poder. Sí. Hay un gran equipo que quedó y bueno, y que vamos a continuar con él, ¿no? Bueno, contanos un poco con respecto a tu background como pescador, cómo arrancaste en el club, qué especie te gusta más, ¿pescás habitualmente? Yo tengo 26 años de socio en el club, vengo a pescar. Ahora no sé si va por venir tanto, pero antes venía. Lo que más me gusta es pescar dorado. Bien. Sí, me divierte. Atentos ahí, Sí. Y bueno, y siempre venía acá, iba al Paranaguazú, que es una de las zonas que tenemos. Precioso. A pescar dorado. Uh-huh. Y la verdad que la pesca me gusta mucho. Tengo tres hijos que también vienen y pescan. Ah, bien. O sea que, nada, bien. Creo que conozco bastante a los socios, sé lo que les gusta. Y bueno, tratando de hacer como un mix, ¿no? De dirigir el club, tener contentos a los socios que estén bien, bueno, son los que no digamos, los dueños de esto, ¿no? Los que aportan todos los meses para que nosotros podamos seguir manteniendo este lugar, que no sé si lo recorrieron un poco, me imagino que sí, sigue estando muy lindo, muy ordenado, tratamos de tenerlo siempre bien. Claro, y lo que han sumado además la seguridad, estuvimos unos días antes haciendo una nota, que también la vamos a ver acá en el programa, pescando en el club y la estructura realmente completamente segura para los socios, para la gente que lo visita, mucha limpieza, la verdad que además te tienen cortito, enseguida dicen, no, esto sí, barbijo, ponga, saque. Tenemos un protocolo muy estricto, nadie puede estar sin barbijo, tienen alcohol en gel en todo el club, en todos los lugares del club donde vayas vas a encontrar alcohol en gel, limpiamos los baños periódicamente todo el tiempo mientras están los socios, estamos tratando de estar todo limpio y bueno, los empleados se han portado realmente muy bien, mucha gente de comisión directiva está todo el tiempo en el club, ayudan y la verdad que están trabajando muchísimo para que esto funcione, muchísimo. Bueno, te me imagino que va a ser un poco día a día porque va cambiando todo, es más, las normativas de la Ciudad de Buenos Aires que influyen mucho en el club, pero de primera les contamos que, bueno, que el club ha hecho una promoción de socios por el mes de enero y quiero que invites vos a la gente a que que vengan, que se asocien, no se van a arrepentir. Tenemos la promoción esta que seguimos con los precios del año pasado hasta abril creo, y bueno, todos los que vengan serán bien recibidos y van a disfrutar de una pesca que realmente cada vez se pesca mejor en este club. Sí. Es algo mágico, pero bueno, es mucho esfuerzo también, ¿no? Nosotros estamos siempre cebando y buscando que la pesca venga gran pesquero, para acá, pero realmente es un gran pesquero y no se van a arrepentir, hay grandes bogas, carpas, dorados, sale de todo en este club, la verdad que tenemos un privilegio muy grande. Gracias, Pablo. No, gracias a ustedes, en serio, por venir. Son muy importantes para nosotros porque son los que nos ayudan a difundir nuestra pasión, ¿no? Bueno, todos los presidentes dicen esto al principio, dicen, otra vez vinieron, pero bueno, gracias, no, Pablo. No, nosotros, de mi parte, lo voy a recibir siempre bien. Quédense tranquilos que lo voy a recibir siempre bien, Ahí está, el nuevo presidente del Club de Pescadores.